Xenia Razón, I think I'm gonna say, like, for sure, that's the baby of this album because a lot of reasons. It's a Tejano vibe. Karol G sorprende con espectaculares fotos para la portada de la revista Rolling Stone. La bichota habla de su exitosa canción Mi ex tenía razón y a quién está dedicada. Like, I'm a huge fan of Selena Quintanilla, like huge, and I think the direction of my life. Karol G es la artista latina más influyente del momento. Su nuevo álbum se encuentra posicionado como uno de los mejores y ha batido ya varios récords. Su sencillo musical Mi ex tenía razón ha sido el más valorado hasta el momento. Y todo se debe a que las líneas de esta canción están dedicadas directamente a Noel. La bichota ofreció una larga entrevista donde habla de su éxito musical y en qué estuvo inspirada. Like, I'm a huge fan of Selena Quintanilla, like huge, and I think the direction of my life. Anuel tenía razón, y es que después de haber tomado la mejor decisión de su vida, a la colombiana parece irle bien en todo, en especial en el amor y la música. Además, cuenta que el ritmo de su nuevo tema está basado en un ídolo de la música tejana, Selena Quintanilla. El verdadero fanático de Karol G sabe lo mucho que amo a Selena Quintanilla, a su música. Sin embargo, la colombiana fue gravemente acusada por plagiar esta canción. La cantante Shaira señala que Karol G no es auténtica y que copió absolutamente toda su canción llamada Amor de Mentiras. Karol G copió el ritmo, el escenario en el lago y hasta los músicos. Amor de mentiras, todo es escondido. Shaira se apoya en la idea de que ella fue la primera artista en incluir el estilo del Tex-Mex y que todo lo del pobre es robado. Juzguen ustedes mismos. Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él. En cuatro paredes dices que me amas, sale sin olvida. Por otra parte, Karol, además de ofrecernos una faceta nueva como modelo de portada, habló por primera vez de Feid. La colombiana afirmó que el Fercho estaría en la sesión bichota, pero por falta de tiempo no se pudo. Pero que pronto tendrán una colaboración llamada Verano Rosa. Diosito te hizo para mí, para mí. Como se mencionó antes, Karol es la portada para la revista Rolling Stone. La colombiana dio todo de sí y nos sorprende con unas fotografías impactantes. La bichota resalta con su cuerpazo. Además de resaltar en el ámbito del modelaje, también resalta batiendo récords de asistencia en sus últimos conciertos. Y es que sin dudas ha ofrecido espectáculos sin igual. La emoción que transmite la colombiana en cada uno de sus conciertos, la experiencia audiovisual y los efectos de iluminación han hecho que muchas personas hagan agotar las entradas. Con todo esto, la bichota afirma que los artistas latinos están haciendo un trabajo demasiado grande por la comunidad latina. El verdadero fanático de Karol G sabe lo mucho que amo a Selena Quintanilla, a su música. Pero cuéntanos, ¿qué opinas de todo esto? ¿Te gustaron las fotos de la bichota en la portada de la revista Rolling Stone? ¿Crees que Karol G cometió plagio con su nueva canción? Nos interesa tu opinión. Si te gustó este video, dale like y compártelo.